¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Me siento muy honrada y siempre agradecida de la atención que ustedes prestan a este programa. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por la atención. La verdad que la gente da seguimiento. Quiero agradecer una vez a la periodista Oglenecia, que siempre nos echa una mano. Estábamos compartiendo algunas actividades fuera de este estudio que correspondía justo a esta hora. Y bueno, les agradezco. El grupo San Miguel, yo estuve la semana pasada la oportunidad de participar en un encuentro que se realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y ser expositora sobre el tema de las redes sociales y las noticias falsas o los bulos que abundan tanto en nuestros días. Y entonces, bueno, vi muchos periodistas por allí, que es un desafío hablar de este tema. En las redes nuestras vamos a compartir algunas de las informaciones que allí se generaron. Y hemos visto, o sea, yo miro de manera permanente y en estos días estaba mirando que se está denunciando una empresa, ha dicho que en República Dominicana se está creando miles de cuentas falsas o bots todos los días, y yo creo que el número que dice se queda pequeño porque estaban calificando unos mil en un periodo de tiempo, y realmente lo que yo estoy mirando, sobre todo en Twitter, es un incremento muy notable. Y hablaban de lo que eso impacta en la democracia, de cómo la conversación se puede de alguna manera manipular, y yo lo que creo que es importante que la gente lo sepa, para que usted no se atormente mucho cuando usted vea una tendencia que es fabricada. Sabemos cuando las tendencias son, como dicen los jóvenes de hoy, orgánicas, ese es el término que suelen usar, cuando son reales, cuando es algo que nace en la gente. Otra cosa es cuando se sabe cuándo son manipuladas, y esa manipulación es una cosa constante. Hay quienes piensan que manipulando las redes manipulan la vida, y aunque ciertamente se puede hacer daño, se puede preocupar, atormentar en un momento determinado, no menos cierto es que la vida es la vida. La vida en la vida, y que hay mucha gente que está fuera de las redes y que el trabajo de los periodistas se ve de alguna manera es un desafío el poder aportar la certeza. La gente busca certeza, saber si una cosa ocurrió realmente, que le digan si ocurrió, tener, digamos, credibilidad. Y ese es el gran desafío que tienen los periodistas hoy en día. Nosotros aquí estamos intentando decir la cosa como es, y queremos contar con la confianza de ustedes, cosa que le agradecemos. Saben que hemos tenido que dar noticias relevantes a lo largo de nuestra vida periodística, en algunos casos incluso hechos que van a acontecer que no han llegado a ser. Y usted dice, ¿cómo eso es posible? Bueno, eso pudo pasar. Y entonces yo por eso les agradezco siempre, le agradezco a la gente eso, y es tener ese cuidado, esa prudencia, esa mano pesada para salir, o los labios nuestros, porque se puede hacer mucho daño y se puede hacer mucho bien con lo que se dice y con lo que se escribe. Puede ser todo el bien del mundo y todo el daño del mundo. Lo decía Martí, el libertador cubano, sobre el periodismo, que habla mucho sobre el periodismo en sus escritos. Él ejerció de periodista, escribió en varios medios de América Latina, particularmente en México, y entonces decía cómo lo que cuesta, el tesón, decía, el trabajo, la dedicación, el empeño y el sacrificio para que sea posible una prensa libre. La gente debe saber lo que eso implica. Implica sacrificios, implica mucho trabajo para tener una prensa libre, o sea, que diga la verdad. Y hablaba de el fin de esa comunicación, la empuñadura, decía, cuando usted tiene, en ese caso era un lapicero entre las manos, pues un micrófono, puede ser una red social, la responsabilidad que tiene eso. Dice, ayúdame, quiero yo ser alguien que ayude a amar y admirar todo lo bello y todo lo noble. Ese era Martí cuando hablaba del periodismo, que también decía que la crítica es el ejercicio del criterio. La crítica es el ejercicio del criterio, entonces no renunciar a nuestros criterios, sino tener la cabeza, sin renunciar a nuestra propia cabeza, para discernir, para distinguir entre lo que es bueno. Ese es el gran desafío de la humanidad, toda la historia, entre lo que es bueno y lo que no. Así que yo agradezco esa posibilidad que tuve, y quiero, en el día de hoy vamos a tener un programa con mucho contenido a esta hora del día. Yo creo que el punto más que más preocupación está generando en toda la región es el tema de Haití, indudablemente. Haití tiene un momento de mucha tensión. Hoy he estado conversando con periodistas amigos míos que están en cobertura para medios internacionales con el tema de Haití.
tener la posibilidad de conversar con profesionales que se encuentren en Haití. Estamos haciendo un esfuerzo porque hay muchas limitaciones para entrar a Haití. De hecho, el presidente dominicano recomendó a los dominicanos a no entrar en Haití. Entonces, yo creo que ese es un punto esencial. Hay una movilización de militares en el área fronteriza que es necesario. No porque se crea que la población va a hacer una estampida, nunca lo hizo, ni siquiera cuando se han dado golpes de Estado, cuando fueron un cerco económico a Haití con un bloqueo internacional, la gente entró, quiso entrar en estampida, sino las bandas armadas delictivas que están secuestrando a gente que está en las iglesias, a gente que puede estar en un colegio. Y entonces, bueno, hay un amigo que yo siempre le deseo muy buen trabajo porque es una persona que trabaja duro y que está trabajando, digamos, en una situación que es de riesgo para todo el mundo, que es Orlando Barría de la agencia EFE. Entonces está suministrando fotografías, Orlando, en su cuenta. Yo le puedo recomendar a ustedes, si quieren, sigan la cuenta de Orlando en Twitter para que vean Orlando Barría. Él es un fotoperiodista que ha estado muchos años trabajando en República Dominicana y Haití para la agencia EFE. Y entonces estuvo ahí en el lugar donde secuestraron a los 17 norteamericanos que se lo llevaron y que es, digamos, el punto de tensión máxima. Y ha dicho Estados Unidos, nosotros tenemos todas las posibilidades sobre la mesa. Y usted ve a un jefe de banda en Haití que sale diciendo, le voy a poner una bala en la cabeza a cada una de esas personas. Óyeme, eso Estados Unidos, ustedes saben que eso tiene generalmente consecuencias. Estamos hablando de Haití, pudo ser en Afganistán o pudo ser en Irak, con una operación probablemente quirúrgica. Entonces mucha gente cree que quizás se pueda presentar alguna situación en Haití. Pero hay 17 norteamericanos secuestrados y República Dominicana tiene al menos dos camioneros. Hay un camionero que se liberó, pero hay dos camioneros que aquí no se habla de ellos. Debo decir que pudimos contactar a la familia de uno de los camioneros. No mostró interés en hablar, pero yo les entiendo. Es probable que le hayan recomendado por prudencia no dar declaraciones y de confiarse en las negociaciones del país. Pero esa pregunta al presidente de la República sobre lo que pasa con esos camioneros fue lo que originó que el presidente dijera que no entre. Y no entrar a Haití significa tener un impacto en la economía dominicana relevante, porque aquí mucha gente habla de que Haití es una carga, del problema de los haitianos, pero la verdad es que Haití es el segundo socio comercial de este país. Los huevos que se producen, una buena parte de nuestro país lo lleva a la frontera con Haití y lo venden a Haití. Los cocos de Samaná, yo los he visto cargados, grandes trailers de camiones. El comercio de República Dominicana en Haití, las fotografías que hacen los periódicos no representan, porque no hacen las fotografías de los grandes trailers, de los grandes camiones, de los grandes embarques. Hacen fotografía de una mujer con una ponchera en la cabeza. Eso es lo mínimo. Eso no representa el comercio. Entonces tenemos un gran activismo comercial y eso tiene un impacto sobre la producción dominicana. Yo he conversado con empresarios que están vinculados a la venta de productos de construcción, por ejemplo, que Haití puso una normativa, la tenían que llevar en barcos, pero ya no se puede llegar ni en barcos. Lo decía hace 3 semanas o 4 el presidente de México, que México es un país generalmente solidario. México es un país que ha demostrado en América Latina una política internacional solidaria con los países que le requieren y mandó embarcaciones y fueron atacadas las embarcaciones. Entonces, la verdad que lo están pagando con un costo muy alto en vidas. Hay un médico, leía sobre un médico que estaba diciendo, se nos está muriendo gente en el hospital, médicos, porque no hay combustibles que le permitan mantener las incubadoras encendidas. O sea, eso es una cosa bestial. O sea, gente que lo pasa con hambre, con una miseria absoluta. Ahorita vamos a conversar un poquito más porque tenemos algunos detalles. Hoy también quiero conversar sobre unas desafortunadas declaraciones de la gobernadora de Samaná. Yo lo he tenido que mirar y dice, sí, es la gobernadora de Samaná. ¿Cómo que hace una fiesta cuando se le muere alguien por COVID en su pueblo? Yo la verdad es que a veces la gente no piensa, quiero pensar que es una locura, una manera de hablar casi estúpida, ¿no? Pero ahorita yo quiero que ustedes vean ese video y además vamos a conversar con la doctora Karen Tamariz, porque las personas que en este país tienen necesidad de medicamentos de alto costo. Ese es un programa de PROMESE que yo siempre he saludado. Lo saludo porque me parece un acto de justicia. Aquí hay mucha gente,
conozco personas que tienen un medicamento que cuesta 150 mil pesos mensuales. ¿Con qué sueldo va a comprarse ese medicamento si el seguro no le da cobertura? Entonces el Estado dispone de miles de millones de pesos para cubrir esas necesidades, y hay mucha gente que lo tiene, pero están pasando situaciones ahí de mucha angustia, porque hay gente que lo que tiene comprometido es su salud. Así que con la doctora Karen Tamariz, que es farmacéutica clínica y que estuvo este fin de semana reunida con pacientes, vamos a conversar. Yo haré una pausa brevísima. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan en este programa, y nos estamos encontrando enseguida.